Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy hoy muy emocionada de venir aquí porque les traigo todos los proyectos que voy a hacer con la nueva colección, la nueva temporada de talleres, mi primera ilusión. Se los voy a mostrar todos, no solo para que les sirva de inspiración, sino para también informarles un poco de todo lo que van a hacer mis próximos meses y también mostrarles un poquito a mi primera ilusión, cómo se ve realmente en un proyecto, porque esta colección de papeles que es de niña y de niño es para crear, para hacer algo hermoso, para que sea parte de nuestros recuerdos. Es una colección pensada para comunión, pero realmente no tiene por qué ser así. Cuando la diseñé, que tardé un montón de tiempo en hacerlo y la verdad que me costó muchísimo conseguir ese matiz de comunión en la vida actual, en la modernidad, en la inspiración de los niños, en esa ilusión, por eso se llama mi primera ilusión, de cuando uno es niño y quiere hacer la comunión, pero que sea moderna y que además también funcionara para todas aquellas personitas especiales que son niñas o niños o niñas grandes como yo y poder hacer un álbum precioso. Y se los voy a demostrar con todos los álbumes que les voy a mostrar. Voy a dejar esto por aquí porque quiero que vean, bueno, el proyecto principal de la colección es esta preciosidad de aquí. Es inspirada en uno de los papeles de la colección, se los voy a dejar por aquí para que vean el papel en el cual me inspiré. Y esta casita de árbol la creé porque cuando yo era niña soñaba y estaba loca por tener una casita de árbol. Resulta que bueno, nunca tuve la casita de árbol, aunque en mi adolescencia fui a vivir a un pueblo, siempre viví en la ciudad, pero aún así nunca la tuve, pero siempre la soñaba. Y cuando me senté a diseñar, dije, lo que más ilusión me hacía de niña era tener un unicornio y una casita de árbol, así que he creado el álbum Casita de Árbol. La verdad que es precioso y lleva un shaker, no se nota en cámara, pero el tronco es un shaker súper espectacular y tiene tres capas, con unos diamantes en el centro, aquí y por toda la parte del edificio, y luego las puertecitas también tienen shaker. La niña, que sería como la protagonista de la colección versión niña, y luego la de versión niño, que el protagonista también es un niño así sentadito con un libro en la mano. En tema o en hablar de vocabulario o comunión, la casita de árbol representa a la iglesia. Es como la niña leyendo la Biblia en la iglesia. La manera en la que los niños ven la iglesia como una casita de árbol, como ese lugar de protección y de ilusión que se vive a través de ese sacramento de la comunión, y es como el doble sentido que tiene esta ilustración. La ilusión de los niños con una casita de árbol para un álbum de niña o niño, o de niñas grandes como yo, y como comunión, que esta es realmente la iglesia. Luego el álbum, les voy a ir diciendo, bueno, este álbum y este de aquí, que es súper grande y pesado, lo vamos a hacer en 5 ciudades de España. Y voy a ir primero, ahora en marzo, voy a ir a Málaga y Alicante. Les voy a dejar por aquí abajo las tiendas a las que voy, y al final del vídeo y en la cajita de información les voy a ir dejando absolutamente todo donde pueden comunicarse, el clic directo o el enlace directo donde pueden comunicarse con las tiendas por si viven en España o en alguna de las ciudades que voy a mencionar y quieren asistir a estos talleres. Lo primero sería, este sería el proyecto de los días sábados en Alicante y en Málaga. Va a ser eso en marzo. Y luego haremos todo lo que es la estructura. Hay un montón de técnicas. Miren, por ejemplo, este acolchado súper bonito con forma. Y dentro del álbum es impresionante. Tiene un montón de estructura. Va lo que sería la clase o el taller, va acompañado de un video tutorial, porque es una clase de todo el día, empezamos a las 9:30 de la mañana y terminamos sobre las 8 de la tarde, sí, almorzamos juntas, siempre monto candy bar, y es más que un taller, una fiesta realmente, las que me seguís por Instagram lo sabéis. Pues tiene un montón de estructura, ahora al final hablo de esta, y bueno, cascada. Tiene un montón de pop-up precioso, un poco también para las que no viven en España y les vean como inspiración el álbum. Y tiene unos pop-up impresionantes. Todo esto
consta también de un video tutorial que luego les paso solo a las chicas que asisten al taller para que completen todas las estructuras, porque obviamente en el taller nos da tiempo de hacer todo el álbum, de todo por dentro, pero todo lo que es estructuras y decoración. Lleva un librito de firmas para las que quieran el álbum como libro de firma. Esto es una estructura súper chula, geométrica, que va abriendo así como una locura. Y les quiero mostrar la primera, que es como una especie de pop-up súper tridimensional que me encanta. Es hermoso, lo hice con todo el amor del mundo. La verdad que fue hecho con todo mi amor y mi pasión. Y fue el primer álbum que creé con la colección. Con una mano es difícil cerrarlo, pero lo lograré. Y voy a ir eso en marzo a Málaga y a Alicante. Luego en abril voy a asistir a Canarias, Gran Canaria, sí, a la tierra de mi padre. Y voy a ir a Gran Canaria. Bueno, este lo voy a cerrar, que ya se los mostré. Tiene aquí su brochecito. Ahí está, es hermoso, la verdad que es súper bonito. Y luego en abril voy a mostrarles ahora el otro, que este sería el proyecto. Este pesa muchísimo, pesa cerca de 3 kilos. Este álbum es de metacrilato, lleva un montón de metacrilato y la verdad que es súper completo el álbum, es muy pesado, pesa cerca de 3 kilos. Este es, yo creo que pasa los 3 kilos. Es todo de madera, absolutamente todo esto calado, va pintado. Y podéis hacer de ambos la versión niña y niño. Es decir, este en vez de rosa lo podéis pintar de azul. Y para este también voy a ir, este será el proyecto de los días domingo. Y iré también a Málaga, Alicante en marzo. Y luego en abril, tanto con los dos proyectos, voy a ir a Canarias, Gran Canaria. Y también voy a estar en Cádiz. Sí, Cádiz, que es una ciudad que me encanta ir porque siempre me tratan con tanto amor y la verdad que el recibimiento es increíble. Tengo un montón de amigas scraperas allí, así que me encanta ir a Sevilla y a Cádiz porque me la paso genial. Trabajo un montón, pero me la paso genial. Y esto será el proyecto de los días domingos de esas ciudades. En el calendario de talleres, sí es cierto que no hay un último taller que no he contado, que no voy a ir con estos dos, sino que voy a ir con uno que les voy a mostrar ahora y ahora se los cuento. Pero antes quiero mostrarles este álbum, lo bonito que es para las que están por alguna de esas cuatro ciudades, si quieren se animan. O si no, tiene un montón de estructuras. Lo que pasa es que no las he abierto, pero por ejemplo esta tiene un super pop-up aquí. Luego, por ejemplo, esta de aquí es una con un montón de pop-up dentro y un montón de cositas así por fuera. Mirad, tiene un montón de cosas. Y esta también se va abriendo así en cascada hacia arriba. Pues todo esto os lo enseño a hacer en el taller. Y pues estos serían mis dos talleres principales. Vamos a trabajar con mucha ecopiel. Les voy a enseñar cómo usarla. Y vamos a hacer un montón de shaker. Esto es impresionante porque tiene un shaker aquí. Luego tiene un shaker, este todo es un shaker. Y luego un shaker interior redondo, que es impresionante. Verlo en persona brilla un montón. Al final del vídeo les voy a dejar fotos de todos los proyectos. Nunca lo había hecho con ninguna colección de mostrarles los proyectos, pero realmente muchas sí me han dicho que, y bueno, a la vista es obvio, que me seguís muchísimo más por YouTube que por Instagram, y lo muestro todo por Instagram, pero por YouTube a veces no les muestro los proyectos y yo sé que les funciona de inspiración también a las que no podéis asistir a mis talleres. Bueno, luego os vengo a hablar de otros dos talleres que me tienen súper ilusionada. El primero es mi fiesta taller en Valencia. Bueno, no sé si sabéis, las que me seguís por Instagram sí, pero sabéis que yo hace cerca de unos 9 meses o 10 meses tuve un gran problema con una tienda, y bueno, gran no, pero un problema en el que anularon un taller sin avisarme, y fue un conflicto, fue una locura. Y entonces yo me vi con un montón de chicas que ya estaban inscritas, en el que yo había dado mi palabra para que ese taller se diera. ¿Qué pasa? Que era como, vale, si no lo damos, eso era en mi ciudad donde yo vivo en España, Valencia, España, ahora mismo. Y entonces yo decía, madre mía, y si no lo hago en esa tienda, entonces ¿en dónde lo voy a hacer? Y claro, había 30 chicas aproximadamente que ya estaban inscritas y que querían hacer el taller y les hacía muchísima ilusión.
Así que hablé con la familia Bella, en eso estaba yo en pleno diseño de papeles de Aires de Libertad, estaba en México justo cuando me enteré de esta noticia dando taller allí, tenía salmonelosis porque me había infectado con salmonelosis, estaba súper enferma con mucha fiebre dando un taller con fiebre y me enteré de la noticia, bueno, me enteré en España, pero tenía todo eso en la cabeza así como... Madre mía, ¿qué voy a hacer? Así que hablé con Esposo Bello, que estaba conmigo en México en ese momento, y le planteé si quería que lo organizáramos nosotros. Y él me dijo que sí. Y desde ese entonces, bueno, la primera fiesta hubo un problema de espacio, porque había muy poquito espacio, porque bueno, no teníamos experiencia en organizar eventos. Salió tan bien, a pesar del espacio, y no lo pasamos tan bien, que yo lo catalogo como un éxito total. Y desde ese entonces no he dejado de hacer fiestas en Valencia. Hice una segunda fiesta en la que ya sí nos percatamos bien de las dimensiones del local, de la cantidad de gente, y lo hicimos en un hotel, una sala de hotel súper grande, de hecho era para 200 personas y éramos, no llegábamos a las 80, y la verdad que era súper bonito porque monté un candibar inmenso, puse un montón de juegos, ellas incluso se agobiaron porque no sabían si jugar o hacer el álbum, y fue súper bonito, nos las pasamos increíble. Y yo diría que esa fiesta ha sido como el inicio de una gran serie de catastróficas desdichas en casa, porque ahora quiero hacer montón de fiestas, montón de eventos, montón de cosas, porque me vi capaz, y en ese momento dije, pues soy capaz. Cuando pasan cosas malas en las que te encuentras en un momento terrible de tu vida y dices, Dios, tienes que pensar en ese momento que es una mierda, sí, lo siento. Pero también pensar que eso pasa por algo y que tiene un porqué y una razón de ser. Y yo agradezco inmensamente a esa tienda ahora mismo por haber anulado ese taller y haberme hecho pasar tan mal, porque me hizo ver la capacidad tan grande que tenía, no solo para organizar eventos, sino el amor tan inmenso que me tenían mis chicas, que aún así me acompañaron y lo disfrutaron y siguen yendo a todas mis fiestas. Pues bueno, esa es la historia de mis fiestas en Valencia y yo las llamo Taller Fiestas Joana Rivero. Así que este año, en el 2020, he organizado una, solo una, Taller Fiesta Joana Rivero 2020. Y vamos a hacer dos proyectos que serán exclusivos para esa tienda. Solo uno de ellos ha gustado tanto, tanto, ha sido el que incluso más me gustas ha tenido en las redes sociales del resto de todos los álbumes de la historia, que se los voy a mostrar, lo tengo justo delante de mí, detrás de mí, perdón. Y lo voy a hacer también en otra ciudad, pero muy lejos de Valencia. Entonces, pues, hoy les doy la noticia porque nadie lo sabe todavía. También les quiero contar, que no sé si lo saben, creo que YouTube no lo sabe porque no lo he contado por aquí, pero en vista de toda esa gran maravillosidad que pasó con la fiesta, nos atrevimos la familia Bello y yo, el DT Bello y todas las personas bonitas en Scrapbooking que me apoyan, a hacer un super mega evento que se llama Craftland. Y ahí eso ya lo dejo para otro vídeo porque creo que merece la pena contar de qué se trata. Va a ser en octubre y la verdad que es un fin de semana entero en el que van a haber varias talleristas, va a haber talleristas internacionales y lo organizo yo y la familia Bella y el DT Bello. La idea es que haya fiesta, pijamada, que nos quedemos a dormir en un solo hotel, 125 scraperas. Y os digo que se vendieron las entradas en 15 minutos y fue una cosa que todavía no me lo explico. Así que prepararé un vídeo para contarles también esa experiencia porque creo que se la merecen y no la he contado por el YouTube, que lo tenía bastante olvidado. No olvidado, lo recuerdo absolutamente todos los días. Es que simplemente con tantos viajes, con tantas responsabilidades, la empresa va creciendo que da tiempo muy poco de grabar y sobre todo editar. Bueno, no hablo más y les muestro estos dos proyectos que voy a hacer en la fiesta de abril en Valencia, España, el 4 y 5 de abril. Quedan algunas plazas todavía, muy poquitas porque tenemos bastante capacidad, porque la sala es muy grande, pero se dan muy poquitas para el sábado y quedan algunas pocas más para el domingo. El proyecto del sábado, que es el que os está encantando, es este de aquí. Pesa un montón también, cerca de casi 3 kilos. Y miradlo, es hermosísimo.
Y lo increíble es que tiene un montón de metacrilato espejo. De hecho, estaréis seguro viendo la cámara a través del metacrilato. Tiene una shaker y luego lo más increíble es que tiene un montón de mini shakers. Tiene un montón de mini shakers con el producto Sparkle, que es el nuevo producto y la novedad que saqué ahora. Y es realmente hermoso verlo porque brilla un montón. Y luego en el lomo también brilla un montón y luego tiene este corazón precioso también en metacrilato rosa. Es un proyecto increíble, no os lo puedo mostrar por dentro, pero va igual de completito como van los otros dos proyectos. Lo increíble es que mirar, brilla hasta en los cantos y es un proyecto alucinante y súper bonito de hacer. También se puede hacer en versión niña y niño y lo podéis pintar en azul porque todo es absolutamente de madera y se puede pintar pues todo de azul, de verde, de amarillo, de negro, de azul, de morado, del color que os parezca mejor. Por detrás es todo entero de ecopiel, verde min, que tiene como una especie de vetita y es súper bonito. Esto lo vamos a hacer el sábado 4 de abril en Valencia, España. Por si os queréis apuntar, también les dejo el enlace en la página y en la cajita de información. Pero os cuento que en mi página web es donde se pueden inscribir en este taller de fiesta abril, en mi página web, joanarivero.com. Y estos dos que les mostré antes tienen que ser directamente con las tiendas a las que visito, que también se las dejo en la cajita de información. Y el segundo, que va a ser el día domingo, es esta preciosidad de aquí, que me tiene enamorada. No sé por qué me gusta tanto este álbum. Así como me tiene de enamorada, me tiene de asustada, porque es un proyecto bastante complicado. Mirar, lleva doble lomo y la espina es rusa. Entonces, al ser una espina rusa doble, es bastante elaborado. Y la verdad que es un proyecto bien ambicioso. Y esta lo vamos a hacer el domingo. Cada quien diseña su propio candibar, el que quiera lo recorta. Ven que esto está todo en relieve, entonces va pegando las piececitas pues como más les guste. Y luego lo bonito del álbum es que cada hoja es diferente. Incluso las últimas dos son iguales. Tiene un montón de capacidad y por detrás también es de ecopiel. El álbum es increíblemente bonito. Pesa mucho, también todo de madera y esto lo hacemos el domingo. Este sí, el domingo es el único lugar en el mundo donde lo haré. No creo que lo repita porque es un proyecto bastante, bastante complicado y ambicioso y la verdad que tengo muchas ganas de que llegue el día a ver si somos capaces de hacerlo todas. Y luego hay un taller que os comenté que no había dicho cuándo era. Y es este de aquí, voy a hacer este álbum que les encantó tantísimo, se quedaron enamoradas y me lo pidieron para que lo realizara en Caipe, Vitoria, en el norte de España. Nunca he ido a ese lado del norte de España, es mi primera vez desde hace 2 años que doy talleres presenciales, así que estoy muy contenta porque es una tienda muy grande y además es un evento importantísimo que va a salir hasta en la televisión. Así que ella ha decidido y entre ella y yo que íbamos a hacer este proyecto porque creo que es súper bonito y que va a representar muchísimo mi momento actual con la nueva colección y el metacrilato y la madera y todo ese tipo de los sparkles y todo ese tipo de novedades que estoy trayendo. Y nada más, no incordio más, la verdad que estoy súper contenta por las nuevas creaciones. He hecho un par más, pero esas no van para talleres, se las mostraré segurísimo y he preparado bastantes tutoriales míos hechos con la nueva colección porque tengo muchísima ilusión de que la veáis, que la utilicéis porque realmente hasta ahora es mi colección favorita. Y nada, os quiero un montón y si estás por ahí, nos vemos en alguno de estos talleres. Qué ganas de abrazarte y de darte un beso y llenarte de ilusión, de emoción y de pasión. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos por aquí por el YouTube. ¡Mua! Recuerda seguirme en Instagram. Un beso muy grande hasta el infinito. Adiós. Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre. Eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta? ¿Te encanta?